Hoy voy a hacer todo lo que me pidan mis suscriptores. Y si no puedo hacer alguno de los retos, tendré que publicar algo bastante cringe para que todo el mundo lo vea. Recuerda que si quieres dejar un reto, puedes ir a Twitter y seguirme. ¡Hazlo ya! ¡Es una orden! ¡Borra tu canal! ¡Ay, amigo! Admiro tu intento, pero al decir que tengo que borrar mi canal, no especificaste cuál canal. Y voy a borrar al basurero de Jasper. Oh, shit, amigo, esta cuenta es muy vieja. Quiero ver qué videos tengo en este canal, ¿ok? Tengo el trailer de MrBeast. Tengo que resubir eso. ¿Qué carajos es esto? Subía cosas muy raras. Un gameplay de Among Us. La bebecita Bebelina 8-bit. Ok. Oh, amigo. Y cuando quería ser youtuber de Minecraft. Ay, amigo. Me va a dar pesar borrar este canal. Pero lo que sea por el contenido. A ver, ¿qué más tengo acá? ¿Qué es esto? Ok, ok. Voy a borrar el canal. Voy a borrar el canal. Ok. ¿Borrar cuenta? Sí, sí, sí. Acepto. Acepto. Borrar. Ah, perfecto. Te reto a borrar System 32. Ok. Empezamos muy fuerte este video. Aunque bueno. Bueno, no creo que sea tan malo borrar System 32. Vamos a hacerlo. A ver, vamos a borrarlo en 3, 2, 1. Hola, mete un Among Us a tu foto de perfil en el canal principal. Oh, shit, amigo. Ok, ok, lo haré. A ver, ¿dónde podríamos meter un Among Us? No sé, en un pedazo. Quiero dibujarlo dentro del mapache. Oh, ya sé, ya sé, ya sé. Miren, miren. ¿Ven aquí como estos cosas del buzo? Ahí yo creo que quedaría bien hacer un Among Us. A ver, pongámosle el coso, las piernitas. ¡Y listo! ¡Un Among Us! Ew, tengo una idea. No lo voy a hacer solo en este. Voy a meter dos Among Us. Entonces acá volvemos a hacer el visor, las piernitas. Y aquí, chuchuchun, coloreamos acá. Y ahora tenemos dos Among Us por debajo. Oh, shit, amigo. Es bastante sutil y queda bastante peor. A ver, vamos a ponerlo en el canal. Dejamos ahí, perfecto. No, pero no se va a ver este. Va a estar por debajo. No, bueno, este sí se alcanza a ver. Vamos a ver si sí quedó. Bueno, es que no se actualiza. Pero bueno, cuando este video esté publicado, va a estar ahí full, así que vayan a ir rápido al canal principal y chéquenlo. Mándale un mensaje a Elon Musk. Oh, shit, amigo. ¿Te imaginas que me responda y me dé $1,000,000? ¡No! ¡No tiene los mensajes activos! Ay, pero es que quiero escribirle. Elon Musk tiene un montón de compañías, así que vamos a ver si sus compañías tienen los mensajes activos. ¡No! SpaceX tampoco tiene, amigo. Bueno, lo entiendo. Con la cantidad de terraplanistas que le podrían escribir al DM, yo pienso que por eso mejor lo tienen cerrados. No sé si Tesla tenga los mensajes abiertos. ¡Sí! ¡Sí los tiene! ¡Ay, Dios! ¿Podemos escribirle? A ver, vamos a escribirle. Hola, Elon, por favor, dame $1,000,000, please. Y te hago un jueguito en 24 horas. Porfa, Elon, contesta. Listo, ya le envié el mensaje. Vamos a ver si responde. Obviamente va a responder, amigo. O sea, entre programadores nos llevamos bien. Así que yo pienso que sí me va a responder. Te reto que seas un youtuber de críticas y critiques a Guineo. Hola, aquí Jasper Críticas y hoy vengo a criticar a un youtuber llamado Aguineu, que es desarrollador de juegos, pero sube muy pocos videos y ya ni siquiera hace juegos, solo hace memes en RTX. Tiene muy pocos videos en su canal, tiene como 11 videos nomás. Es un vago que no trabaja y no hace jueguitos, por eso no me gusta y es por eso que Aguineu es el peor canal de YouTube del mundo. Te reto que tengas un bonito día. Ay, amigo, muchas gracias. Sí, la verdad, estoy pasando bastante bien. Pero ¿sabes cómo puedes mejorar mi día? Suscribiéndote al canal, dale, aquí el botoncito está acá abajo. Literalmente eso me hace 1,000,000,000 de veces más feliz. Dale, suscríbete. Por favor, suscríbete. Te reto a hacerte a ti mismo en RTX. Ok, ok, me gusta. Pienso que sería bastante fácil este reto, ya que soy un mapache. A ver, vamos a buscar la foto de un mapache. O bueno, mira, me gusta esta, ¿eh? A ver. Con cuidado, las orejitas. Ok, listo, ya lo tenemos recortado. Ahora tenemos que pintarlo de morado. Perfecto, ya tenemos al mapache morado. Ahora solamente falta ponerle un saco gris y ya estaría. Ahora tenemos un grave problema porque los brazos no están justo a los lados. Hay que deshacernos de varias partes, como que están como mal cortadas, XD. Ahora solamente falta hacerle las mangas. Listo, conseguí unas mangas y ahora necesito ajustarlas a los brazos. Ok, tuve que mover un poco el mapache para poder arreglar la perspectiva un poco del hoodie, así que deshagámonos del fondo para que no nos estorbe. Pongámosle un fondo así como de un bosque o algo así. Y ya, listo, creo que ya terminé. Yo pienso que así se ve bastante bien, ¿no? Un Jasper con RTX. Vamos a publicarle en Twitter y vamos a ver qué dice la gente. Jasper in real life, no fake. ¡Qué fachero! Top 10 Jaspers captados en la vida real. Número 1.
Bueno, creo que a todo el mundo le gustó, ¿eh? Te reto a comprar un producto de Apple. ¡Ay, Dios, amigo! ¿Por qué siempre me piden esto en estos videos? Ya saben que odio Apple, amigo. Ok, tendré que tuitear algo bastante cringe. A ver, ¿qué podríamos tuitear? Amigo, ya sé qué tuitear. Va a ser algo muy cringe, amigo. Aña, listo. Esto va a ser lo más cringe que he publicado en toda mi historia de Twitter, amigo. Tuitear. Oh, shit, amigo. No ser VTuber. ¡Ya! ¡Aquí estoy! ¡Deja de ser VTuber! ¿Estás feliz? ¿En serio creíste que iba a mostrar mi cara completa? No. Desde hace mucho no me mostraba en cámara, pero es que me da mucha flojera grabar así. Pero bueno, siguiente reto. Te reto a eliminar uno de tus juegos. ¡Ay! Otro que quería hacerse listo. Pero ¿sabes qué, amigo? Yo tengo muchos juegos. A ver, ¿qué juego podría borrar? Oh, ya sé, boludo. Este. El Cyberpunk en 24 horas. ¿Qué? Seguro no está en el canal, pero es porque ese video lo odio, amigo. A ver, bueno, vamos a borrarlo de una vez. Este proyecto no se puede... ¿What? ¿No se puede eliminar? ¿Qué? Ah, bueno, pero acá dice que si quiero detener las descargas del juego, simplemente puedo ponerle modo restringido. Modo restringido y guardar. Listo, ya no aparece acá. Reto cumplido. Te reto que uses un traje de maid. No. No, no puede ser. No puede ser. Por fin el día llegó. Por fin alguien me pidió hacer eso. Pero bueno, sabía que este día por fin iba a llegar. Así que en 3, 2, 1. ¡Oh, shit! ¡No! No, ahora soy Jasper Maid, amigo. Y mira, tipo, es un traje bastante completo. Mira, mira, mira. Pero bueno, ya, 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 suficiente, suficiente, ya. Jasper normal, reto cumplido. Programar algo en C++, sin errores ni bugs. ¿En serio quieres verme programar en C++? Ok, lo haré, solo por el reto. Ok, estamos aquí en Visual Studio, vamos a crear un proyecto. Y vamos a poner... Y listo, ya, ya, reto terminado, ya, programé algo en C++. Y esta será la única y última vez que voy a hacer algo en C++. Dibuja un mapache en Paint. Ok, este reto es bastante simple. ¿Por qué en este video dejan retos muy simples, amigo? Para el próximo video, déjenme retos difíciles. Voy a demostrar mis habilidades artísticas. Vamos a ponerle el pelito, otra orejita, aquí los cachetes. Parece más la cara de un gato, amigo. Vamos a hacerle la mascarita, la naricita, la boquita y los ojitos. Dios, esos ojos de palo, amigo, espérate. Increíble, soy el mejor artista del mundo. Reto cumplido. Te reto a que me deposites $100. Ah, ¿por qué siempre piden dinero, amigo? No soy Mr. Beast. Ok, como obviamente no voy a cumplir este reto, tendré que tuitear algo muy cringe. A ver, vamos a tuitear odio los mapaches. A ver, con este tweet va a ser muy obvio que estoy haciendo un video de retos. Pero bueno, aún así, es algo muy cringe y que no diría nunca jamás. Pero bueno, tuitear. Es que, amigo, nadie se va a creer este tweet, obviamente. Nadie se lo va a creer. Pero bueno, sigamos. Ve con alguno de tus editores y pídele algo para comer. ¿Qué onda, Buka? Hey, ¿qué onda, Jasper? ¿Todo bien? Bien, bien. Resulta que me pusieron un reto de mandarle comida a un editor. Y bueno, ambos estamos en el mismo país, así que me queda mucho más fácil pedirte comida a ti. Aunque los otros editores me van a odiar por hacer esto, pero bueno. ¿Qué comida quieres que te pida? Pues una hamburguesa. Aunque primero necesitaría que te doxees. Bueno, ya me doxié cuando me regalaste peluche, así que creo que no hace falta ya. Ah, es cierto. Es cierto, what the fuck. Avísame cuando te llegue, me mandas un videito y repiola y listo. Bueno, aquí está lo que me envió Jasper. Cumplió el reto, me llegó, espero que no tenga nada raro. Gracias, Jasper. Intenta hacer el nuevo bug de Minecraft de caer sin recibir daño. Bueno, estamos aquí en Minecraft en una plataforma de más de 40 bloques. Y entonces se supone que el bug ocurre cuando saltas de una plataforma presionando control y espacio. Y presionas shift, puedes caer al suelo sin perder absolutamente nada de vida. Así que vamos a intentarlo. Vamos a ver si lo logro hacer. Fium, salto y... ¡Shift! ¿Qué? ¡Al primer intento, amigo! ¿What? Amigo, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Esto es incluso mucho más fácil que un water drop, amigo. ¿Sabes qué? Hagámoslo mucho más difícil. Hagámoslo desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Y vamos a ver cómo nos va. Ok, ya estamos en el punto más alto de todo Minecraft. Y vamos a caer hacia allá abajo donde está la bedrock. Oh, shit, amigo. Esto es muy arriesgado, ¿eh? Entonces, en 3, 2, 1... ¡Ah! Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. Oh, shit, oh, shit, oh. ¡Oh, qué! ¿Cómo? Es literalmente la primera vez que grabo esto, amigo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Lo logré, reto cumplido. Dale, Elon, ¿por qué no me contestaste? ¿Por qué me haces esto, Elon? Creí que éramos amigos. Simplemente quería charlar. Ya es la segunda vez que me pasa esto en este tipo de videos.